todo, muchísimas gracias por estar aquí un sábado a esta hora, que para ser sábado es un poco temprana, pero la ocasión y sobre todo el fin merece todo tipo de esfuerzos. Siempre hemos dicho, y quizás hoy más que nunca conviene repetirlo, porque estén en manos de quien estén las competencias de igualdad en el Gobierno de España, Gobierno feminista, los socialistas vamos a seguir luchando, los socialistas y las socialistas, vamos a seguir luchando por la igualdad real entre hombres y mujeres. El Partido Socialista va a seguir siendo concebido como el Partido Feminista por antonomasia. No podemos entender el socialismo sin que sea un partido feminista el nuestro. Y en esta línea vamos a seguir. Y vamos a seguir el camino emprendido, entre otras personas, entre otras compañeras, por Lorena y, por supuesto, por nuestra querida vicepresidenta, que tengo que decir en nombre de los socialistas y de las socialistas madrileños, que siempre ha estado a nuestro lado cuando la hemos necesitado y siempre ha estado luchando por la igualdad entre hombres y mujeres. Queda mucho camino. Queda mucho camino por recorrer, por supuesto, pero algo hemos hecho ya, y algo hemos hecho los socialistas. Fijaos, por ejemplo, se está produciendo ahora mismo en la política española un hecho sin precedentes, que las presidentas del Congreso y del Senado son dos mujeres, dos magníficas mujeres. Pero no podemos conformarnos con esto, ni muchísimo menos. La lucha continúa. Y si me permitís, voy a centrarme unos minutos nada más. Yo no soy el protagonista, yo solo estoy aquí para saludar y para ayudar en lo que pueda desde nuestro partido. Pero voy a centrarme solo unos segundos en nuestra presidenta del Senado. Entre otros motivos, porque tuve la inmensa suerte de trabajar con ella durante 4 años, con Pilar Llop. Ella es un ejemplo de feminismo. Es un ejemplo de humildad, de lealtad a unas siglas y, sobre todo, un ejemplo de lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Y es que, además, para contribuir a la causa, ha traído al mundo a una preciosidad que también es mujer y que se llama Soledad y que seguro que también será feminista en el futuro. Y que, además, si me permitís, hoy tenemos otro magnífico ejemplo, una mujer de 9, 10 meses que también ha querido acompañarnos hoy. Para que veáis que... Un aplauso. Bien, para que veáis que ni las ideas socialistas, ni los hombres y mujeres socialistas, ni los hombres y mujeres feministas, que también lo somos en este partido, nuestra estirpe no se agota. Seguiremos. Nuestro partido tiene más de 140 años, pues nos esperan muchos más. Otros 140, por lo menos, con los mismos ideales y con el mismo ardor guerrero en defensa de los derechos de la mujer. Muchísimas gracias, mucho ánimo a seguir en esta lucha y, como he dicho antes, la lucha continúa. Gracias, compañeras, compañeros, muchísimas gracias. Y os dejo ya con la responsable de Igualdad en la Ejecutiva de Madrid y también en la Asamblea de Madrid. También es, como no, una magnífica compañera, una gran luchadora y, sobre todo, una mujer muy, muy comprometida. Os dejo ya con Lorena. Es alucinante ver esta sala así. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a las autoridades que habéis hecho un hueco en vuestras apretadas agendas, concejalas, alcaldesas, diputadas, portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, presidenta del Senado, a nuestro secretario general, que siempre camina junto a nosotras, y, por supuesto, a la vicepresidenta y secretaria de Igualdad, Carmen Calvo. Me vais a permitir dos agradecimientos especiales, uno para nuestras ponentes, Marina, Isabel, Sonia, Mercedes, Rosa y Soledad, que luchan a diario por alcanzar la igualdad real, marcando la diferencia para todas nosotras. Y otro para los representantes que nos acompañan en estas jornadas del movimiento feminista, que es el movimiento pacífico que está transformando la sociedad en más justa y digna para todas y también para todos. Es el movimiento que nos ha permitido llegar hasta aquí y que está soportando en estos días los ataques de aquellos que no nos quieren a las mujeres iguales y libres. Pero no se lo vamos a permitir, porque muchas mujeres se dejaron y se dejan la vida, y veo aquí algunas caras, no me quiero dejar, Yolanda, Concha, María, y se dejan la vida, como vosotras, para que se nos reconozca como sujetos de derechos a las mujeres, como personas, y no se dé ni un solo paso atrás. Muchas gracias, compañeras, por vuestra lucha. Gracias. Hoy retomamos la actividad de esta Escuela de Pensamiento Feminista que lleva el nombre de una mujer excepcional, Elena Arnedo. Elena es una referente, una de las mujeres que forman parte de nuestra genealogía, y esto es importante porque vivimos unos tiempos de posverdad en los que a veces parece que la lucha de las mujeres sea algo nuevo y nada más lejos de la realidad. El feminismo en España no se entiende sin mujeres socialistas valientes como Elena Arnedo o como Ana María Ruiz Tagle, madre de la Constitución, a la que le quiero agradecer toda su lucha y que esté aquí entre nosotras y nos siga acompañando. Mujeres que eran, que sois, un ejemplo de generosidad, porque vuestra lucha en tiempos muy duros no fue solo para vosotras, fue para todas, para las que estaban, las que estabais y para las que estábamos por venir. Elena fue una gran política que se atrevió a ocupar un espacio que nos estaba vetado. Y aunque hemos avanzado mucho, todavía nos queda camino. Hacen falta más mujeres feministas en política para hacer otra política. La discriminación que sufrimos, unida a nuestra pobreza de tiempo por tener que asumir otras responsabilidades y la educación para ser sumisas, no nos lo pone nada fácil. Pero estamos aquí y ya no lo vamos a pedir. Estamos más que listas para ocupar la mitad del poder, la mitad de todo, que es lo que nos corresponde. Elena fue una mujer polifacética, fue ginecóloga, pionera en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, lo que la derecha y la ultraderecha quisieran poder arrebatarnos. Y uno de los caballos de batalla de Elena hace ya 40 años sigue hoy vigente: la necesidad de una educación sexual en igualdad, porque la educación es la única manera de romper este aterrador aumento de las cifras de agresiones sexuales, especialmente entre los más jóvenes, y que hasta la Fiscalía ha relacionado directamente con el consumo cada vez más temprano del porno. Un porno violento que cosifica a las mujeres, que nos degrada, en el que la mujer no tiene derecho a desear ni apenas a consentir. Por eso es tan importante la nueva ley de educación que está poniendo en marcha nuestro Gobierno, nuestra vicepresidenta, el freno del Gobierno al PIN parental y la iniciativa que impulsaron en la anterior legislatura nuestra vicepresidenta y ministra de Igualdad en aquel momento, junto a la exministra de Justicia, para que si una mujer no dice sí, todo lo demás sea no. Gracias. Y por eso también son necesarias estas jornadas, porque las mujeres queremos disfrutar de nuestros cuerpos y vivir libres de violencia sexual. Creo realmente que hoy Elena se habría sentido orgullosa de sus compañeras y no se las habría perdido, habría estado aquí con nosotras. Yo no tuve la suerte de conocerla, pero quienes sí lo hicieron siempre resaltan su capacidad de amigarse con otras mujeres. Elena entendió que el patriarcado nos quiere divididas y peleando a muerte entre nosotras por el pequeño espacio que nos dejan, y que nuestra fuerza está en nuestra hermandad. Más aún en estos momentos en los que tenemos partidos misóginos enfrente que cuestionan todos nuestros avances. La sororidad
Es algo que nuestra vicepresidenta, Carmen Calvo, comparte con Elena Arnedo. Carmen, te lo dije hace unos meses cuando te entregamos el premio Ana Tutor y te lo repito hoy. Tú nos coges de las manos a las demás para que avancemos juntas. Y esa es otra forma de hacer política, que es la política que necesitamos. Sabemos que contigo conseguiremos alcanzar la igualdad y que nuestro posicionamiento se mantendrá muy firme, porque eres, como alguien que está en esta sala te definió hace poco, nuestra resistencia feminista, Carmen. Quiero terminar esta intervención con una frase de Madeleine Albright, perdonadme mi pronunciación, que me inspira y ojalá inspire a todas las mujeres. Dice así: me llevó mucho tiempo desarrollar mi propia voz y ahora que la tengo no me voy a quedar callada. Alcemos la voz, compañeras, sin miedo, porque juntas, juntas somos invencibles. Os dejo con nuestra Carmen, mi maestra, mi amiga, nuestra fuerza y la voz de todas las mujeres. Ni un paso atrás, compañeras. Días. Empezaré diciendo que, aunque esto sea nuestra sede, Ferraz, de todos los hombres y mujeres socialistas españoles, yo no tengo ningún derecho a estar aquí si no fuera porque la secretaria del partido en la Federación Madrileña me hubiera invitado. Y lo digo así, sin ningún tipo de grandilocuencia. Creo que debemos de fomentar los buenos sentimientos, los que son verdaderos y además también las buenas formas. Gracias, Lorena, porque me dijiste hace mucho tiempo, voy a reunir la Escuela de Pensamiento Feminista Elena Arnedo un sábado por la mañana en Ferraz. Necesitamos estar juntas, vernos, necesitamos tener cada vez con nosotros a más hombres que entiendan de lo que esto va en este momento y yo te lo quiero agradecer. Te lo quiero agradecer porque sabéis que tengo una obsesión casi personal, además de feminista estratégica. Creo que debemos de agradecer siempre a las que estuvieron antes, a todas las que estuvieron antes, a nuestras canas, a las canas del feminismo que hemos construido desde el Partido Socialista. Primero porque es justo y segundo porque es bueno y relaja mucho saber que otras han hecho mucho y han estado antes. Las podemos nombrar, son Elena, Ana, Yolanda, María, casi os puedo nombrar a todas. Es muy bueno. Y lo segundo bueno que tenemos que hacer es impulsar a las más jóvenes, a todas las Lorenas que tenemos en el movimiento feminista y en el partido. Si no hacemos eso, desaprovechamos todo el caudal de trabajo que llevamos hecho. O tiramos de las más jóvenes y respetamos a las mayores, o no sabemos enfocar esto. Por eso me siento siempre muy agradecida hacia detrás y hacia adelante y muy cómoda en el espacio intermedio en el que en este momento la vida me ha puesto. Y agradecida sobre todo a los compañeros más avanzados que hace mucho tiempo que se dieron cuenta que no podíamos ser socialistas sin ser feministas y se dieron cuenta que no era una especie de ceder a lo que habíamos hecho las mujeres del partido y el movimiento feminista que ha rodeado siempre al Partido Socialista, las dos cosas, sino que han sido compañeros brillantes e inteligentes que han sabido que la posición ideológica del socialismo en el siglo XXI, su 50%, es lo que hemos dicho desde hace mucho tiempo, desde el feminismo político. Por eso se lo quiero agradecer a nuestro secretario general, que para mí es mi jefe ahora también, desde el punto de vista orgánico, porque soy diputada por Madrid, voy en las listas de Madrid y le tengo que agradecer también a mi jefe, a José Manuel Franco, que él siempre lo haya entendido así y me deje esta militancia, la remanguillé que tengo mucha suerte por poder estar tanto en mi territorio, que es Andalucía, como en el de Madrid, de manera absolutamente cómoda. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias. Y luego,
Quiero agradecer a tantas y cada día más mujeres que no necesitan el carnet del Partido Socialista, que no lo necesitan, porque es una de las grandes virtudes que tienen las ideas socialistas. Hunden sus raíces en el humanismo, hunden sus raíces en la Ilustración, hunden sus raíces en la modernidad más radical del mundo. Y por eso no hace falta tener carné para estar en ella. Y son cada día más mujeres mirando el feminismo del PSOE y hombres mirando la rotundidad y la modernidad que tienen para la democracia las ideas socialistas. Por eso se lo quiero agradecer a las que están aquí, a las que os prestáis, a Pilar Jobs, que la tenemos presidiendo el Senado. No hace falta carné para tener un planteamiento civilizatorio, democrático y humanizador de la vida. Por eso, muchas gracias a todas esas mujeres y todos esos hombres que están dentro, aunque no militen, porque son fundamentales para entender este partido. Y mirar, yo agradezco mucho a Lorena, que es tremenda. ¿Os acordáis aquello que decían? No puedo presentar a fulanito porque es tan importante que es impresentable, y le dio ese ataque tan irónico, tan bonito, de amor al que tenía que presentar. Pues yo lo digo exactamente igual. Es tremenda. Es tremenda porque es infatigable. Tiene casi el don de la ubicuidad. Y además porque ella representa un bastión de fortaleza de algo que es también muy importante ahora. Y es que muchas mujeres jóvenes en los últimos 4, 5, 6 años, no más, han visto que el feminismo era también su batalla cívica y su batalla personal. ¿Cuántas de las que estamos aquí, ya con canas pintadas o sin pintar, que para eso somos libres, para hacer lo que nos dé la gana con las canas, nos hemos dicho muchas veces qué está pasando que cuando vamos a reunirnos somos todas de una determinada edad? ¿Qué está pasando con las mujeres más jóvenes que no están viendo los síntomas y los mensajes que emite una sociedad profundamente sexista, completamente machista y ordenada patriarcalmente? ¿Qué está pasando que no lo ven? Bueno, pues hace ya unos cuantos años que lo han empezado a ver y se han empezado a organizar en torno a lo que otras hemos ido construyendo y han acabado desembocando en todas y en cada una de las líneas políticas que el Partido Socialista ha ido trazando desde hace 4 décadas en la reciente democracia, por fin, de la historia de este país. Eso es valiosísimo, esa sinergia de saber que aunque el feminismo español no tenga un partido per se, este partido es el que reverbera constantemente lo que está ocurriendo en la realidad y da respuestas. Es un verdadero tesoro que no tiene ninguna organización política nada más que la nuestra. Y por eso, aunque no hace falta gran debate teórico, siempre somos dobles militantes las mujeres de este partido, del feminismo con el que estamos construyendo nuestros proyectos personales de vida y damos testimonio constante donde a cada una nos ha llevado la vida para trabajar, y nuestra condición también de socialistas militantes, porque estamos aquí para atravesar todos y cada uno de los problemas de este país y todas y cada una de las esperanzas y del futuro de este país, y ahora más que nunca. Yo sé que hoy queréis dedicar la jornada a todos los problemas relativos a nuestros derechos sexuales y reproductivos, porque vuelven a ser cuestionados. Aunque parezca mentira, como decía la canción, andan todavía con el asunto de contestar y hacer retroceder nada más y nada menos que al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. No tienen problemas en su límite de retroceso. Lo estamos viendo y sé que vamos a dedicar la jornada a esto y algo quiero decir. Pero me vais a permitir que yo aproveche un auditorio como este, lleno, en nuestra sede en Ferraz, que para mí es tan valioso y, como decía nuestro secretario general en Madrid, y yo lo he dicho en muchas ocasiones en el anterior gobierno, un gobierno feminista, un gobierno socialista, progresista como este,
recordar que lo decía, tenía 17 ministerios por la igualdad. Ahora tiene 22. Esto es lo único que ha cambiado, que ahora tiene 22 ministerios por la igualdad. Porque la igualdad, diseñada desde las políticas feministas, no es un área, no es un anexo, es la centralidad de la democracia, la centralidad de toda la acción política de este gobierno. Esta es la realidad. No hay ninguna obligación de mirar por un espacio concreto, porque estuvimos año y medio goteando cada día decisiones igualitarias en todas las áreas del gobierno, tantas que apenas nos dio tiempo ni siquiera a que se pudieran conocer públicamente. Todavía yo empiezo a mirar hacia atrás y hacia adelante y no hay una sola cosa donde no hubiera una obligación de mirar con perspectiva feminista, con análisis de género, diagnóstico y evaluación. Todo está atravesado. Y está atravesado porque si hace casi 100 años alguien dijo no se puede ser demócrata sin ser feminista, ahora nadie puede decir soy socialista sin ser feminista. Pero no es porque las socialistas feministas y el movimiento feminista, hermano nuestro, hayan impuesto este criterio de manera forzada. Es porque el socialismo del siglo XXI ha desembocado de manera natural en esto. Por dos razones que las quiero explicar. ¿De qué otra manera podemos garantizar la democracia y su mejora y su evolución en el siglo XXI si no es mirando a más de la mitad de la población que tienen todos los registros de lo injusto y de lo desigual agravados? Si eso no se llama socialismo, que alguien me lo explique y me lo mejore. No hemos desembocado ahí por el poder intrínseco, interno, que hayamos podido tener las feministas del partido. Ojalá hubiera sido por eso, que ya habría sido un alarde de poder orgánico. No. Hemos llegado ahí por algo más profundo y mucho más inteligente, porque el socialismo ha derivado ahí, porque ahí es donde ahora tocaba. Así de claro. Así que es todo un gobierno trabajando por esto. Por esa razón, por esa justamente, la ultraderecha ha elegido su calendario. La ultraderecha ha elegido su calendario de manera muy meditada. No va a elegir su calendario en si hacemos más kilómetros de autovía o si hacemos más edificios. No, ha elegido los dos elementos de la agenda progresista del mundo. La sostenibilidad del planeta y la sostenibilidad de la democracia, que es feminismo y ecologismo. Lo ha elegido muy bien. No tenían que quebrarse mucho la cabeza. Y lo han hecho a lo grande, negando el cambio climático y negando la violencia de género. Era obvio que lo iban a hacer así. Y frente a eso están las ideas socialistas, las ideas progresistas y el feminismo, combatiendo una vez más sobre viejos fantasmas con forma nueva. Se trata de volver a ser radicalmente defensores de la igualdad. Radicales con la igualdad. Porque la igualdad radical es la justicia. Un socialista y una socialista solo pretendemos justicia. Esa es la mejor definición del socialismo. Por eso respetamos la libertad de todo el mundo y obligamos a la igualdad de todo el mundo. Porque esos dos factores dan como consecuencia lo justo, lo que es justo. No hay que leerse 7 libros de socialismo para saber que esto es el socialismo. Y claro, el combate está cantado. Observar las palabras y las estrategias. ¿Qué dicen ellos? Ellos y sus acompañantes, los acólitos, el PP y lo que queda de Ciudadanos. Ellos dicen que van a defender la bandera de la libertad, la, en singular, ¿verdad? La suya, en singular. Cuando alguien te hable de la libertad, tienes que tener en cuenta que está hablando de la suya, no de la tuya. De la suya. Y en la suya, y en singular, va todo un paquete de cosas. Que hagan lo que yo digo y que mire el mundo como yo lo veo. Por eso España es suya,
solo suya. Sin embargo, el socialismo y el feminismo plantean lo contrario. Las libertades, las de todos, la diversidad de todos, porque al final la diversidad acaba siendo la igualdad. La de si soy homosexual, la de si soy judía, la de si soy socialista, la de si soy negra. Claro, ese es el truco. Vendernos con el truco de la libertad como si fuera una gran modernidad, el viejo fantasma de siempre, el fascismo, la imposición de unas ideas sobre otras, la imposición de un modelo sobre otro, la imposición del hombre sobre la mujer. No han inventado nada nuevo. Vuelve a ser lo mismo. Y por eso España es suya. Y tiene que ser como ellos dicen, y por eso está en riesgo la identidad de España y la unidad de España y no sé cuántas cosas de España. Y además una culpa muy importante de esto la tienen las y los ecologistas, que son unos alarmistas, y por supuesto, y esto sí a mucha honra, la tenemos las feministas, que estamos desmontando España nosotras, literalmente, con nuestras cosas. Y nuestras cosas son la exigencia de nuestros derechos y de nuestras libertades. Mirar qué cosa más nueva. Nuestros derechos y nuestras libertades. Empezando por la igualdad en el mercado de trabajo, de los salarios, de nuestros currículum y de nuestro tiempo. ¡Qué cosa más novedosa! Claro, porque queremos al final ser independientes. ¡Qué cosa más novedosa, ¿no? Queremos ser independientes, lo queremos ser económicamente y lo queremos ser emocional y sexualmente. Queremos disponer de nuestros cuerpos y queremos ser dueñas de nuestra vida. Sí, les inquieta mucho, porque el mundo ordenadito como ellos lo tienen, les funciona. Pero les funciona, como hemos dicho siempre desde el socialismo, a las élites de poder, que son siempre la que nace en el poder económico y la que termina en el poder político. Sí, socialismo del de toda la vida, a repartir poderes, desde el económico hasta el político. Y en eso el feminismo ha sido punta de lanza transformadora, porque tiene mucho de revolucionario y tiene mucho de miedo para el orden patriarcal de una sociedad cuando las mujeres decimos, como decía Lorena, la mitad de todo esto es mío. Así de claro. ¿Y ustedes por qué deciden mediante leyes? ¿Se acuerdan? ¿Por qué deciden mediante leyes el concepto de discriminación positiva, de cuota, de democracia paritaria? ¿Cuántas explicaciones hemos tenido que dar de esto? Si de esto no hay que dar ninguna explicación, absolutamente ninguna. O una que formuló hace ya muchos años Amelia Valcárcel, cuando dijo, con ese tono de ironía que la caracteriza, a Dios muchas gracias que lo tiene, y dijo, quiero que se sienten en los consejos de ministros tantas tontas como tontos se han sentado a lo largo de la historia. ¿Se puede formular mejor? No se puede ver mejor el registro. Pues en estas andamos. ¿Y todo acaba dónde? En el cuerpo. En el cuerpo, compañeras, compañeros, en el cuerpo acaba. ¿Y sabéis por qué? Porque el cuerpo es el vehículo que tenemos para vivir, respetando a quienes tengan sentimientos religiosos, o espirituales o trascendentes. Y miro a María, que como es poeta tendrá mucho. Claro, el cuerpo es el vehículo, el cuerpo es lo que está aquí, el cuerpo es con lo que se puede hasta desaparecer cuando te asesinan, o seguir continuando una vida. Y el cuerpo es el campo de batalla para el machismo y para el patriarcado, porque cuando se dice en el supuesto falso e hipócrita y además peligrosísimo de lo que es moderno y de la libertad, cuando se dice las mujeres son libres de vender su cuerpo, ¿eso qué implica? ¿Que los hombres tienen derecho a comprarlo? Menos mal que las feministas sois muy listas y tenemos respuesta para todo. Si alguien tiene derecho a comprar, es porque alguien tiene derecho a vender.
Bien, nada nuevo bajo el sol. Mercado. La desigualdad del mercado, la injusticia del mercado, la irracionalidad del mercado. ¿Os acordáis el debate que yo he tenido en alguna ocasión en el Congreso de los Diputados? Me decía, sea usted moderna. A mí decirme que soy moderna. Que siempre he sido la más moderna de mi pueblo. Que yo fuera moderna para que yo viera lo de los vientres de alquiler, ¿verdad? Porque si no era moderna no lo veía. Y me entraron ganas de decirle, el problema no es mi modernidad, el problema es su antigüedad, que está viéndolo exactamente igual que con el pin este de Neandertal. Exactamente lo mismo que mi cuerpo, el mío, qué casualidad, no el tuyo que eres hombre, es el que puede ser vendido, comprado, alquilado y asesinado. ¡Qué moderno! ¡Qué modernidad más grande! Si nos damos cuenta, es una situación muy antigua a la que hemos de estar ojo a visor para ver lo falsamente nuevo, porque no hay nada nuevo, para ver lo falsamente moderno y sobre todo para que no nos lo envuelvan en el celofán de la libertad. ¿Qué está en la trampa? Esto tiene que ser libre. Los socialistas y las socialistas hemos luchado porque el mercado esté intervenido y regulado, porque si no, el movimiento obrero, el movimiento sindical, el derecho laboral no existiría, porque habríamos dicho el mercado es el mercado, porque cada uno se la apañe como pueda, y si tu patrón quiere que trabaje 52 horas por 3 duros, pues trabaja porque es el mercado. Que es que las feministas tampoco hemos inventado nada nuevo. Hemos dicho, bueno, pues en el mercado de la vida, nuestros cuerpos no son mercancía, punto uno. En el mercado donde transcurre la vida, hay cosas que tienen que ver con nuestra dignidad, con la integridad de nuestros cuerpos, con el tronco de todos nuestros derechos y de todas nuestras libertades, y no se va a regular en el mercado porque somos personas. Pues tampoco nada nuevo. Es tan viejo como todo por lo que ha luchado el socialismo desde hace 200 años. Desde que nace el primer Estado moderno, básicamente la Revolución Francesa. Es que somos muy listas, las feministas. No hemos hecho otra cosa más que aprender de la historia, saber de dónde venimos, qué nos pasa y colocar propuestas y estrategias contundentes. Y claro, tocamos los grandes tabúes. Vosotros sabéis cómo se llama en muchos de los dialectos del continente africano, sobre todo, donde se justifica la mutilación genital. ¿Vosotros sabéis en todos esos dialectos cómo se llama a ese atropello absolutamente brutal contra la integridad física y el placer sexual de las mujeres? Se llama la tradición, en singular también. La, es decir, la que fundamenta todo el orden que se construye sobre ella. O sea, mutilando a las mujeres la posibilidad de su placer sexual, se mutila su libertad. Se controla su falsa fidelidad o lealtad a un compromiso emocional. Y a partir de ahí se construye todo el orden. Todo el resto del orden cultural, social y económico del funcionamiento de una sociedad se construye sobre ese pilar. No es una cuestión. Por supuesto, es una cuestión gravísima, pero no es una cuestión que tenga que pasar inadvertida para el análisis más profundo. Es el elemento donde se construye todo el resto de la sociedad. Y aunque en Occidente eso no se produce físicamente, se produce de otras muchas maneras. Nosotras portamos todavía la idea de la honra y del honor de los demás. Es una manera simbólica de portar esta salvajada, porque la sociedad patriarcal se tiene que seguir construyendo todavía contra nuestra libertad. Contra nuestra libertad. Lo que es peligroso para una sociedad desigual, injusta y machista es que nosotras seamos libres. Libres con nuestros cuerpos, libres con nuestro placer sexual, libres con nuestras opciones. Este es el fundamento. Le podemos dar 20 vueltas y le podemos encontrar
20 respuestas, pero este es el fundamento de todo lo que ocurre. ¿Y sabéis por qué? Porque también está bastante diagnosticado. Las mujeres hemos tenido a lo largo de la historia, sosteniendo lo que la biología nos ha dado, la capacidad de reproducir fundamentalmente a través de nuestro cuerpo, hemos arrostrado a lo largo de toda la historia muchos inconvenientes. Muchos inconvenientes. La gran Simone de Beauvoir lo dejó absolutamente claro qué significaba la maternidad para las mujeres. Ha significado durante miles y miles de años la obligación y la falta de posibilidades en casi todas las áreas donde podíamos ser libres. Estábamos atadas a eso. Cuando afortunadamente, por ideas, por evolución de la ciencia, de las conciencias y de la mentalidad, empezamos a tener control sobre nuestra agenda reproductiva, irrumpe una transformación total en la sociedad. La gran revolución de la sociedad hemos sido nosotras con nuestras libertades. Esto es lo que está cambiándolo absolutamente todo y algunos ni se enteran y además les asusta. Eso es lo que cambia. Bien, pues cuando la maternidad ha significado para nosotros una obligación inexorable, inexorable, si no eras madre no eras nada, absolutamente nada en la vida. Imaginaros el sufrimiento de millones y millones de mujeres que no podían ser madres porque biológicamente no podían, han sido vidas anuladas literalmente del principio al final. Cuando la ciencia nos ayuda y nos ayuda a poder controlar nuestra maternidad, todavía estamos discutiendo el aborto, todavía tenemos países y lugares del mundo, muchos, muchísimos, millones de mujeres que cuando la ciencia lo permite, ellas no son dueñas de su calendario, no son dueñas de su calendario, porque la moral, la falsa moral se lo discute. ¿Cuántas teorías han construido para negarnos esa libertad? Y cuando avanzábamos en esa libertad, han decidido el patriarcado que la pusiéramos a disposición de los varones, del que se puede comprar un hijo biológico con los ojos igual que los suyos. ¿Sí? Cuando la maternidad para nosotras podía ser libre, querida, incluso solas, sin una pareja, incluso nosotras en parejas del mismo sexo. Cuando hemos alcanzado esta libertad, ha salido rápidamente lo otro. Podemos compraros los vientres. ¿En qué quedamos? En que ser madre es lo más importante del mundo, prácticamente un sacramento, una maravilla, un romanticismo construido en torno a la maternidad, frente al cual se han sacrificado montones de mujeres a lo largo de la historia. Versión A, del patriarcado de toda la vida. Versión B del patriarcado de toda la vida, esto es una tontería, si lo puedes vender, lo vende. ¿En qué quedamos? ¿Qué contradicción más brutal de discurso, no? ¿Qué contradicción más brutal? Hasta hace 3 días nuestra obligación era ser madre, ¿vale? Al día siguiente nuestra obligación es vender al niño. ¿En qué quedamos? Pues quedamos en una cosa, que nuestros cuerpos no sean nuestros, que no tengamos libertad sobre esto y que no reivindiquemos la dignidad de nuestros derechos humanos y de nuestros derechos cívicos en todas las democracias. Eso es lo que hay debajo. Así que no hay muchas vueltas que darle. Somos feministas porque somos socialistas y somos socialistas porque muchas, a lo largo de mucho tiempo en este partido, hemos sido feministas. Así que, para los compañeros varones, os lo digo y se lo digo a nuestro secretario general. Las mujeres de este partido, le hemos hecho una contribución a este partido espectacular, desde el punto de vista de las ideas, de los principios ideológicos, de la estrategia política y de los éxitos electorales. Eso es lo que hemos hecho las mujeres de este partido, esta contribución a este partido. Y termino. Cada una de nosotras somos igualmente valiosas, porque una de las cosas que también me importan y que también me preocupan es que una vez llegadas a los poderes, y cada vez más, y sin pedir ni perdón ni permiso, ni tener que demostrar nada,
salvo las cualidades que cada una tenga para hacer lo que tenga que hacer, desde la concejalía de su pueblo a lo que sea que le haya tocado. Una última cosa que me preocupa es, ya estamos, ya hemos llegado, muchas, hacen falta más, hay que seguir batallando, bien, pero la pregunta es ahora, ¿vamos a hacer cosas diferentes, mejores, distintas? Porque ahí está el quid. Ahí está el quid de la cuestión, ¿sí? Yo sé que no puedes llegar a un sistema establecido y ordenado y tú sola transformarlo aquello. Desde luego, servidora, tiene unas cualidades muy modestitas para semejante carga. Pero ya somos muchas. Ya toca que se nos vea diferente, ejerciendo el poder de manera diferente, colocando contenidos diferentes y tratándonos entre nosotras de manera diferente. De manera diferente. Porque si no, el modelo nos engulle. Y por eso termino como empezaba, porque era de verdad cuando lo decía. Yo podía haber dicho como secretaria federal, voy, ¿no? Me impongo, hablo, me coloco, ya sabéis, ¿no? Pues no he venido porque me ha invitado Lorena. ¿Vale? Porque nosotras tenemos que empezar a ejercer otro tipo de jerarquías distintas, distintas, jerarquías que de verdad pesen por el esfuerzo, por los resultados, por el trabajo, por la calidad de nosotras como lideresas, como compañeras, no por otras razones. Si el feminismo y el socialismo tienen que ver con el humanismo, tenemos que empezar a comportarnos de manera diferente. ¿Y sabéis cómo me siento todos los días en el trabajo que tengo que desarrollar, que es mucho y muy complejo y me da desde que me levanto hasta que me acuesto? No concilio más que con la ducha cuando me ducho por las mañanas. Es para lo que me da la cosa. Pero voy a decir algo. ¿Sabéis cómo lo vivo, que es distinto? ¿Cómo lo vivo por dentro? Lo vivo con un gran sentido de servicio. Estoy sirviendo, nada más que sirviendo, a España, a mi partido y sobre todo al feminismo, que es lo que soy desde que tengo uso de razón. Gracias. Para que no se nos haga muy tarde en el desayuno, vamos a pasar a desayunar a...